Bueno, pues moi bo día a todas e a todos. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe no Telemonumento San Francisco, por aceptar o convite que lles fai el Correo Gallego para asistir a este foro no que imos falar de sustentabilidade, que é o gran desafío que temos. O reto é efectivamente moi grande, satisfacer as necesidades que temos como sociedade sen comprometer o futuro das xeracións que están por vir. E aí está a gran pregunta, non? Como se logra ese equilibrio tan necesario entre o crecemento económico, entre o coidado do medio ambiente e entre o benestar social. Parece claro que temos que ir todos cara a un estilo de vida máis sostible, que é a palabra de moda que tanto repetimos, e cada vez temos efectivamente máis evidencias científicas, máis estudos que nos din que sí, temos que tomar medidas urxentes para coidar os recursos naturais, que son escasos, e para protexer tamén a nosa propia saúde. Hoxe imos falar de todo isto, da sustentabilidade, e ímolo facer tomando como punto de partida o traballo de dous investigadores moi prestixiosos que traballan na nosa cidade, pero que dende aquí están chamando a atención da comunidade científica máis aló das nosas fronteiras. Está connosco o reitor da USC, sen a que non sería posible facer este foro. Moitísimas gracias, reitor, por acompañarnos hoxe. Gustaríanos, se pode ser, que nos dera benvida, non, a este foro sobre un asunto sobre que é imprescindible falar canto máis mellor. Antonio López, moitísimas grazas por acompañarnos. Gracias, moi bo día e un placer estar aquí para iniciar unha serie de debates entre nas que van a colaborar a Universidade e el Correo Gallego. Digo, é un placer estar aquí, non vou a poder quedarme a todo o debate porque dentro de 10 minutos temos reunión do Consello Social. Teralo en YouTube. O sea que... Por eso, pero en calquer caso sí que quería estar aquí porque... Para nós é un reto importante. Sempre se nos está pedindo, e o que se non, cada vez máis, que a ciencia, que o coñecemento chegue á sociedade, que sexamos capaces, por un lado, de facer que o coñecemento sexa útil e poida xerar melloras nas condicións de vida, actividade empresarial, xeración de riqueza, e tamén se nos pide que o coñecemento se divulgue, que o coñecemento chegue á cidadanía, que non se quede nos laboratorios, que non se quede pois nos ámbitos máis estritos dos investigadores. E por eso me parece que é unha alianza perfecta esta colaboración entre a Universidade e el Correo Gallego, que é o gran periódico local de Compostela, pero que está, ademais, cunha proxección galega e nacional tamén, marcado no grupo Prensa Ibérica, e pensamos que é unha plataforma idónea para compaxinar o coñecemento e a difusión e facer chegar a cidadanía. E hoxe, pois, non está mal para arrancar, non? Empezar a falar de sustentabilidade, creo que é dos grandes retos que temos marcados como sociedade, no que tamén as universidades se nos piden moitas cousas, non? Pero tamén se nos pide que sexamos un pouco líderes, sobre todo nestes procesos que teñen que ser de transformación social, non? E como podemos liderar? Pois poñendo coñecemento, difundindo-o, e que iso sirva para que quen ten que tomar as grandes decisións que nos afecten agora e para o futuro, pois tome as decisións correctas. Por lo tanto, pois que sexa o primeiro de, vai a ser o primeiro de varios, pero me parece que o tema é fundamental e é algo que nos preocupa a todos como sociedade e como institucións tamén. Gracias, que vaya todo moi ben, que seguramente vai a ir e teremos ocasión de vernos en algún outro destes debates, e eu pido disculpas, xa digo, por non poder quedarme como me gustaría. Bueno, pois que vaya ben tamén a reunión. Moitas gracias. Moitas grazas, reitor. Grazas por acompañarnos. Bueno, pois imos presentar os nosos convidados de hoxe, María del Mar Calvo Malvar, especialista en análisis clínico do CHUS, do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, investigadora principal dun proxecto moi interesante do que hoxe nos vai falar, que ten que ver ca dieta atlántica e a sustentabilidade e a saúde das persoas. Grazas por acompañarnos. Está tamén conosco Xosé Luís Otero Pérez, que é catedrático no Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola da USC e investigador do Centro Singular Cretus da USC, que nos vai falar sobre un temazo, non? Un temazo, os microplásticos que ameazan a nosa saúde. Vivimos no século na era do plástico, non? Como se adoita dicir, é un problema de unha enorme magnitude do que imos falar hoxe. Imos escoitar a cada un deles, vanos explicar como é o seu proxecto, e despois falaremos un pouco, bueno, unha aposta en común de cousas que nos
que nos chamaran a atención e tamén eu quixera un pouco abrir despois tamén o foro as vosas aportacións, non? O que vos apeteza preguntar ou comentar, sentidesvos, por favor, libres para facelo. E sen máis, deixovos con Mar e co seu interesantísimo proxecto, con experiencias moi reais, Mar, como debe ser, non? Canquera experimento deste tipo. Absolutamente. Adiante. Susana, muchas gracias por invitarme a estas charlas. Y yo, en los próximos minutos, les voy a presentar nuestro último trabajo publicado en la prestigiosa revista JAMA Network, fruto de la colaboración entre un grupo de profesionales del Hospital Clínico Universitario de Santiago, el Grupo Clínico Galiat y el Cretus Center. En España tenemos dos dietas tradicionales que han mostrado ser saludables y teóricamente que pueden proteger el medio ambiente, la dieta atlántica y la dieta mediterránea. Sin embargo, los patrones reales de consumo que tenemos los españoles y que tenemos en Galicia se han alejado de estos patrones tradicionales saludables y tenemos en este momento unos índices nutricionales inferiores y teóricamente un impacto medioambiental muy superior que tendríamos si siguiéramos una dieta tradicional. Les presento el estudio GALIAT, un ensayo clínico controlado y aleatorizado de intervención nutricional en familias diseñado para evaluar los efectos inicialmente sobre la salud de una dieta tradicional atlántica. Con este estudio, nuestra estrategia científica consistió en intentar abordar los principales determinantes, tanto individuales como sociales, que afectan a las elecciones alimentarias, que afecta a la salud alimentaria. Por eso el estudio estaba centrado en la familia como unidad de intervención. Estaba basado en una dieta que pertenecía a nuestro patrimonio cultural y gastronómico, la dieta atlántica, basado también en la educación individual y educación comunitaria. Enseñábamos que los participantes aprendieran a comer, que supieran comer. Participación de varias instituciones, 6 empresas importantes de alimentación gallegas, 5 grupos del CSIC, un grupo de la Universidad de Santiago de Compostela, nosotros, el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y en este último estudio, el Cretus Center. ¿Y dónde lo realizamos? Bueno, pues esta intervención se realizó en el marco de la atención primaria, el marco idóneo para prevenir la enfermedad antes de que aparezca. El trabajo de campo, como comentamos, se realizó en el Centro de Salud de Aestrada, un centro de atención primaria, donde participaron como investigadores colaboradores, más de 45 profesionales, 20 médicos de familia, 20 enfermeras, auxiliares, celadores, pediatras. En este centro es donde realizamos el reclutamiento de las familias participantes o el seguimiento de estas familias. Todos los participantes en el estudio, un mes antes de comenzar, recibieron la formación necesaria para adaptarse a nuestros protocolos de trabajo. Los participantes en el estudio se seleccionaron de manera aleatoria de los registros de la tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud de la población de La Estrada. Partimos de aproximadamente 18.500 registros y de ellos nosotros hicimos una selección de manera absolutamente aleatoria, estratificada por décadas de edad, de individuos entre 18 y 85 años. Hicimos una selección de 3.500 individuos a los que invitamos a participar con sus familias y luego aplicamos una serie de criterios de inclusión y de exclusión en el estudio que tenían que ver con la salud de estas personas. Al final nos quedamos con 250 familias, 714 individuos. Sin embargo, en este último estudio solamente trabajamos con la población, 474 personas. La intervención nutricional se basó en un patrón de dieta atlántica tradicional. Nosotros, para esto, tuvimos que hacer un libro de recetas al uso
porque considerábamos que la palatabilidad de los platos era muy importante para asegurar la adherencia de los participantes en el estudio. En él teníamos recomendaciones nutricionales adaptadas no solamente a la dieta atlántica, sino a las recomendaciones internacionales de consenso y nacionales de consenso sobre calidad de dieta, sobre calidad de nutrición. Pero además elaboramos muchas recetas basadas en nuestra tradición cultural gastronómica, de forma que los participantes podían elaborar los menús diarios, semanales, mensuales, de manera que tenían recetas accesibles, alimentos accesibles, fáciles de hacer, rápidas, económicas y adaptadas a las características nutricionales tanto de niños como de adultos. Aquí tenemos ejemplos de recetas y recomendaciones. ¿Cómo pudimos hacerlo en un centro de atención primaria cuando todos saben pues, la cantidad de trabajo a los que están sometidos en los centros de salud? Bueno, aplicamos una metodología de gestión por procesos, una metodología de gestión innovadora, de manera que teníamos protocolizado todas las actividades de forma que no interfirieran en la rutina horaria y laboral de los participantes, de los profesionales sanitarios participantes en el estudio. Nosotros diseñamos una serie de protocolos en los que se establecían el qué, quién, cómo, cuándo, con qué, todas las responsabilidades, los cronogramas de todas las actividades que involucraban este estudio. Pero además, intervinieron muchas personas ajenas a nuestra organización científica y personas que no estaban para nada habituadas con el método científico, pues cocineros, conductores, almacenistas, el alcalde, el señor alcalde, una concejala. Para estas personas nosotros tenían que ajustarse a nuestros protocolos. Bueno, pues nosotros escribimos un libro, el libro verde del Galiat, que fue nuestra hoja de ruta durante casi 2 años. Las 250 familias participantes en el estudio se dividieron de manera aleatoria en 2 grupos, un grupo de control y un grupo de intervención. En el grupo de intervención, nosotros, durante un seguimiento de 6 meses, impartimos 3 sesiones entre 30 y 40 minutos de duración para cada familia de educación nutricional. Estas eran impartidas por nutricionistas y estaban adaptadas a las necesidades nutricionales de niños y adultos, pero no a una restricción calórica. Nuestra dieta no tenía como objetivo que las personas disminuyeran de peso, aunque al final lo hicieron. Además, hicimos una sesión grupal, les suministramos un libro con el material de apoyo, con las recomendaciones nutricionales y con las recetas, y cada 3 semanas, en los domicilios de los participantes del grupo de intervención, entregábamos una valija de alimentos típicos de la dieta atlántica, característicos de nuestra zona, y registrábamos si los consumían o no los consumíamos, registrábamos su adherencia. Además, impartimos un curso de cocina tipo MasterChef, para lo que contactamos con una escuela de hostelería, y lo impartió un profesional, un docente de la escuela de hostelería de este centro. El grupo de control, el otro grupo, no participó en ninguna de estas actividades. Les pedimos que continuasen con sus estilos de vida. Y lo que sí hicimos es, a ambos grupos, pues muchos controles clínicos, antropométricos, muchos cuestionarios, para ver cómo la intervención podía modificar los parámetros que a nosotros nos interesaban en el grupo de intervención al compararlo con los controles. En la logística de alimentos no me voy a meter. Supuso un esfuerzo enorme. Recuerdo que una vez que di una charla para empresarios, me comentó uno de los directores de Gadis, me dijo: Mar, has montado un Gadis. Bueno, fue un esfuerzo que aquello tuvo éxito, y nuestro objetivo era que las valijas llegasen pues como en los supermercados, en la hora que nosotros habíamos concertado con las familias para que no tuvieran que estar esperando en casa y, como siempre, fidelizar a los participantes. Decir que el modelo de gestión de este estudio ha sido galardonado con 3 premios nacionales, pero además tenemos una mención europea del programa Interreg a un modelo de gestión innovadora que se adelantó un poco
al modelo que tenemos en el Sergas en este momento, al aunar en un único esfuerzo la atención primaria, la atención especializada y poner el foco en los ciudadanos. En este nuevo estudio, en el que nos aliamos con el Creative Center, nosotros nos planteamos una nueva hipótesis. ¿Podrá un cambio o una dieta tradicional mejorar no solamente la salud de las personas, sino disminuir el impacto que tienen los sistemas alimentarios en el planeta? Bueno, vamos a verlo. Nuestros objetivos en este nuevo estudio han sido, primero, evaluar la salud metabólica midiendo la incidencia, es decir, la aparición de nuevos casos de síndrome metabólico, una patología que afecta a casi la cuarta parte de la población adulta a nivel mundial. Medimos en aquellos que no tenían síndrome metabólico si iba a aparecer en esos 6 meses y si la dieta protegía frente a esa aparición. Medimos también si cambiaba la prevalencia de síndrome metabólico entre los participantes en el estudio y si la dieta podía proteger la aparición de nuevos factores de riesgo de síndrome metabólico. Y medimos también el impacto de los alimentos que comían los participantes en el estudio en la huella de carbono, en el medio ambiente. Antes de comentar los resultados, brevemente vamos a decir qué es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico son un conjunto de factores que cuando se presentan juntos aumentan mucho la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y accidentes cerebrovasculares, entre otros. Estos incluyen una presión arterial elevada, un nivel alto de glucosa en ayunas, la obesidad central alrededor de la cintura, unos niveles alterados de colesterol y unos elevados niveles de triglicéridos. Para diagnosticar un síndrome metabólico debemos tener al menos 3 de estos parámetros alterados y afecta, como les dije, a la cuarta parte de la población adulta mundial y cada vez se está diagnosticando antes. Se trata, por tanto, de un problema social, no solamente de un problema médico. ¿Y la huella de carbono? ¿Cómo la medimos? Bueno, para cuantificar el impacto medioambiental de la dieta, utilizamos el análisis de ciclo de vida de los alimentos y evaluamos la huella de carbono asociada al consumo de los alimentos consumidos por los participantes en el estudio durante el tiempo de seguimiento. Vimos cuál era el consumo al inicio del estudio, cuál era el consumo al final y comparamos el grupo de intervención con el grupo de control. Calculamos la huella de carbono y vimos si esta disminuía. De esta parte del estudio se encargaron los investigadores del Creative Center. Decir que en la evaluación de la huella de carbono se analizaron más de 300 alimentos diferentes que habían consumido los participantes en cantidades diferentes, cocinados de manera distinta y utilizaron más de 80 referencias bibliográficas. Fue un trabajo ímprobo. El análisis estadístico le dieron muchísima importancia en la revista científica. De hecho, nos pidieron todos los scripts, cosa que yo estoy de acuerdo, en aras de la transparencia de las investigaciones científicas. Supuso también una labor enorme. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, de las 250 familias que comienzan el estudio, controles e intervención, grupo de intervención, finalizan más del 90%. Esto es una cifra muy elevada para un ensayo clínico. Tuvimos una adherencia enorme. Pero además, los participantes en el grupo de intervención asistieron en su totalidad a las clases de educación nutricional y el registro de alimentos lo rellenaron el 84% de los participantes en el grupo de intervención y el 83,9%, si no recuerdo mal, del grupo de control. Es decir, tuvimos muchísima adherencia a los protocolos del estudio. ¿Qué nos encontramos? Cuando evaluamos la incidencia del síndrome metabólico, vemos que el grupo de intervención tiene 1/3 de riesgo menos de debutar con un síndrome metabólico en 6 meses frente al grupo control. Esto ha tenido un impacto enorme a nivel internacional, porque como les comenté, el síndrome metabólico es ya un problema a nivel global. 1/3 menos de riesgo.
pero además tenían un 42% menos de probabilidades de debutar con un nuevo factor de riesgo de síndrome metabólico o presión arterial alta o bien una glucemia elevada, esto en 6 meses frente al grupo control. Disminuyó el riesgo de obesidad central y disminuyó el riesgo de tener la HDL colesterol baja, el colesterol protector. En cuanto a la huella de carbono, vemos que tanto el grupo control como el grupo de intervención disminuyen la huella de carbono a lo largo de los 6 meses de seguimiento con cada familia. Pero, sin embargo, esta disminución es mayor en el grupo de intervención. 0,17 kilogramos de CO2 equivalente por persona y por día. Esta disminución no alcanzó la significación estadística. Luego veremos por qué. Y lo que observamos también es que tenemos un coeficiente de correlación intraclase, una variabilidad familiar muy alta. Es decir, en la huella de carbono, en la modificación de huella de carbono, la importancia de la familia es fundamental. Tenemos un 45% de probabilidades de que una familia modifique los hábitos nutricionales juntos y la emisión de gases de efecto invernadero juntos. Esto es un hallazgo importante a la hora de hacer políticas para mitigar el cambio climático. Y llegamos a las contribuciones al final del estudio. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues desde una perspectiva de la salud, vemos que nuestros hallazgos subrayan la importancia de las dietas para prevenir enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, que están afectando a una parte muy importante de la población a nivel mundial. Intervenir en las dietas puede salvar miles de vidas, millones de vidas todos los años a nivel de todo el mundo. Y puede ser una estrategia, pues, que se pueda abordar de manera, pues, satisfactoria. Además, desde una perspectiva cultural, vemos que la adherencia a las dietas tradicionales saludables pueden tener muy buena respuesta, puede ser una estrategia de promoción de la salud. Nosotros lo utilizamos como estrategia para asegurar la adherencia de los participantes. En vez de inventarnos una dieta, dijimos, pues la nuestra tradicional gallega, que ya conocían por los abuelos, tal. Pues hemos visto, bueno, pues que esto puede funcionar muy bien. Y desde una perspectiva medioambiental, nuestro estudio es el primer trabajo de investigación que determina la huella de carbono de las dietas en un contexto de vida real, con participantes reales, con alimentos reales. Hasta la fecha, todos los estudios que se habían hecho en este ámbito eran desde un punto de vista teórico, con dietas teóricas. Nosotros abrimos aquí una puerta a la investigación en este campo y lo hacemos además con un ensayo clínico controlado y aleatorizado. El diseño experimental con mayor evidencia científica en humanos. Por tanto, aportamos, creo, una evidencia valiosa sobre cómo las dietas tradicionales nos pueden ayudar o pueden contribuir tanto a la salud como a la sostenibilidad medioambiental en línea con la Agenda 2030. La falta de significación que vimos en la huella de carbono se debe simplemente al tamaño de muestra que teníamos. Nosotros, cuando inicialmente diseñamos este estudio, lo hicimos para ver variables metabólicas. Nosotros queríamos ver cómo cambiaba el colesterol, cómo cambiaba el peso. No queríamos ver parámetros medioambientales, ni se nos ocurría. Fíjense que hemos calculado que tan solo con un tamaño de muestra de 2.000 participantes hubiéramos alcanzado la significación estadística. Imagínense esto, pues, a un barrio entero, a una comunidad entera, a un pueblo entero. El impacto medioambiental podría tener repercusión. La pertenencia a una familia ha tenido un gran impacto en la variabilidad en las emisiones de huella de carbono, lo que apoya esta estrategia científica a la hora de hacer promoción en salud. Y con este estudio yo creo que se abre la puerta a que otras investigaciones en otras culturas, con otras dietas tradicionales, pues hagan lo mismo que nosotros, aumentando así la generalidad de nuestro estudio. Y ya termino.
Decir que este estudio ha tenido una gran repercusión en la prensa, sobre todo en Estados Unidos. Se publicó en febrero de este año y tenemos ya más de 200 impactos en los principales periódicos y canales de prensa, de web y televisión de Estados Unidos. Nos han entrevistado el Washington Post, de la revista Forbes, CNN, MSM... Los principales periódicos se han hecho eco de este trabajo y han puesto la dieta de los gallegos y las gallegas en el mapa mundial. Muchísimas gracias. No sé si o meu micro o meu funciona o non funciona, tampouco fai falta, pero... bueno, moi interesante porque ciencia real... real desde a estrada para o mundo, non? Así que seguiremos a pista ao teu grupo de traballo e tamén a ti para o que poidades facer de cara ao futuro. Non sei se hai algunha pregunta concreta sobre un pouco o estudo ou proxecto liderado por Mar, senón despois ao final podemos volver sobre el. Imos seguir con Xosé Luís Otero, que nos vai falar dos microplásticos que nos ameazan a nosa saúde, ameazan o noso medio ambiente, están por todos lados, Xosé Luís, este é unha ameaza máis que real e que ten tamén importantes repercusións, non? A todos os niveis. Adiante. Efectivamente, vamos, os expertos dicen actualmente que unha persona media a nivel mundial inhala ou insire do orden de 22 millóns de microplásticos ao ano. A cuestión fundamental está en definir ou establecer se estas partículas que se sóxenas, que non teñen relación alguna coa actividade humana, que son sintéticas e artificiais, de algún xeito pues, teñen unha repercusión negativa na saúde. Aí sí que hai un gran vacío de conocemento e o que estamos facendo un pouco avanzar nesa idea, ¿no? Que será un pouco o que vou a presentar agora. Pois estamos colocando as... o apoio para poder seguir a intervención de Xosé Luís sobre os microplásticos. Así que adiante. Bueno, antes de nada, quería, enlazando coas palabras do rector, pues, agradecer a esta iniciativa do Correo, porque bueno, pues, sempre é un placer para nós poder divulgar actividades que facemos nos laboratorios e nas aulas, ¿no? Porque é fundamental. Certo é que a nosa inercia de diaria nos arrastra a estar centrados no traballo de investigación, que xa non é pouco, pero sí que é importante romper a inercia e poder expresar nosos conocementos e os nosos datos, como acaba de facer a miña compañera Mar. ¿No? Isto avanzando... Se avanza. Quedou un pouco estancado. Ben, o que vou falar entón son dos plásticos e microplásticos nunha conferencia, unha charla que está estruturada en dúas partes. ¿No? Unha primeira parte se centra un pouco no impacto global, a nivel global, como está o estado do conocemento, e unha segunda parte está con datos propios que se centra en un estudio que fixemos no Parque Nacional das Illas Atlánticas, unha zona ben conservada, a priori, onde debía estar, pues, con un impacto ambiental ou unha presencia ou unha incidencia de microplásticos moi reducida. E finalizarei pois, comentando tamén a presencia destas partículas en especies de consumo humano, ¿no? En peixes, fundamentalmente. ¿No? Por tanto, vai todo centrado moito no que é a actividade ou o medio mariño, e veremos por qué. ¿No? Dicen tamén os expertos que ao longo do día unha persona acaricia ou toca máis plásticos que as persoas queridas. ¿No? E o certo é que o plástico é un produto sintético derivado do petróleo que tuvo un enorme éxito. ¿No? Como podes ver na pantalla, forma parte de calquer producto que teñamos, que manexemos diariamente. ¿No? Desde a construcción, dos embalaxes, botellas, ordenadores, cables de conducción eléctrica, etc. ¿No? É así porque ten unhas propiedades moi beneficiosas, como poden ser, por exemplo, en primeiro lugar, económicas. ¿No? Son derivados do petróleo, como digo, e son moi económicos e despois pues, podemos, digamos que, sintetizálos de tal xeito que poden ser transparentes, poden ser opacos, poden ser rígidos e poden ser totalmente maleables, flexibles, poden ser, son altamente resistentes á corrosión, son termoestables,
O sea, teño unha serie de condicións que o fan que é aplicable a calquer tipo de actividade humana en día, sobre todo industrial, non? O seu, a súa síntesis, que comenzou no ano 1907 coa baquelita, se dispara exponencialmente, como se ve na diapositiva, a partir da Segunda Guerra Mundial, co que se chama a gran aceleración económica a nivel mundial, e se pasa de unha producción mundial de 2 millóns de toneladas a unha situación actual de unhas 400 millóns de toneladas, e sigue crecendo a súa producción por esas propiedades tan interesantes que ten. Isto, baixo o término plástico, un término amplo, un término para chuvas que chaman, hai un montón de sustancias químicas, ¿no? Como digo, todas teñen base ao carbono, sustancias que teñen carbono, hidróxeno, e despois se combina de forma diferente con outras sustancias ou a nivel de estrutura interna, e dá lugar a máis de, considerando todas as formulacións posibles, de 60.000 formulacións posibles, ¿no? Pero todas se unen ou se poden, digamos, resumir ou englobar en 7 grandes tipos de plásticos, ¿no? Que son os PET, que son os típicos plásticos de botellas de agua, como aparece na diapositiva, os que son os polietileno de alta densidad e de baixa densidad, que son os pellets famosos que se provocou a crise hai 6 meses polos vertidos dun barco en Portugal, que son os típicos plásticos de botellas de lexía, botellas de detergente, estos plásticos rígidos, a veces translúcidos ou opacos. Temos os PVCs, que son os típicos plásticos de tuberías de conducción de agua, grises, pero teñen outras opcións tamén de uso. Temos o polipropileno, que son plásticos rígidos, que tamén se utiliza para síntese de moito tipo de produtos, como as pinzas, etc. Temos o polispán, o poliestireno, que son este corcho blanco que se utiliza moito para caixas de transporte de peixe, por exemplo. E depois temos un último grupo, que é unha caixa de sastre, onde se engloban todo o resto de plásticos de moi diversa naturaleza e usos, non? Desde CDs hasta biberóns. Ben, isto... Decía que vamos a centrarnos un pouco no término mariño, porque os océanos son o receptáculo final de todo o que se move nos continentes. Os océanos chegan todos os materiales a través dunhas grandes arterias que son os ríos. Entón, todo o que pasa no continente vai a reflectir de algún xeito nos océanos. De todos esos plásticos que se producen anualmente, se entende ou se sabe que un 9% son xestionados axeitadamente, fundamentalmente nos países máis desenvolvidos. O resto está mal xestionado, o resto como residuo, ¿no? E como mínimo un 10% acaba no océano. Entonces, cando iso ocurre, pasa o que reflicte este vídeo, ¿no? Que é a incidencia dos plásticos a nivel oceánico desde os anos 80 á actualidade. Como podes ver, pues, o incremento aumenta sustancialmente, según vimos cara a datas actuais. E depois veredes tamén que a maior parte dos puntos non é aleatorio, sino que se concentran en determinadas partes do océano, ¿no? Que medo. Sí, sí. Pero é a realidad. O sea, decías antes que falábamos da era dos plásticos. E efectivamente, hai a era da de pedra, a era dos metais, e estamos na era dos plásticos, ¿no? Isto, hai xa tamén outros autores que falan dun sexto continente, que sería os continentes formados polos plásticos que forman grandes parches ou grandes manchas que se concentran nos océanos, como veremos máis adiante. Bueno, a raíz disto, isto ocurre, o problema polo impacto dos plásticos, aquí estamos incluso falando de basura mariña, dos macroplásticos, ¿no? Xa surde nos anos 80 do século pasado, pero, e aparecen un montón de imaxes que son moi fáciles de conseguir en internet, como estas que aparecen na diapositiva, que é o impacto directo sobre a fauna mariña, especialmente as aves, porque moitas destas especies teñen o vicio, digamos, a costumbre de alimentarse de todo o que flota. Entón, o plástico flota, e entón se alimentan e se poden observar dentro do contido estomacal das aves que morren grandes pezas de plástico, de mecheros, etc., que lle produce un sofoco e unha pérdida de unha inanición, porque teñen un sentimento interno de estar satisfeitos de comida, non comen e morren. Ou a veces xa morren por obstruccións intestinais, etc. ¿No?
Esto sería o efecto incluso menos negativo, si podríamos decirlo de un seito, ¿no? Os macroplásticos, porque se controlan y se ven. Pero hay un efecto silencioso, que menos visible, que son los microplásticos, que son fruto de la desintegración paulatina de los macroplásticos, ¿no? Como se ve en la diapositiva, pues esos microplásticos, los grandes continentes o grandes plásticos se van fragmentando, a pesar de que son muy resistentes, se van fragmentando por la acción del sol, por la acción das ondas, das sales, etc. Y aparecen los microplásticos. Los microplásticos son sustancias que tienen un tamaño inferior a 5 milímetros. Algunos son grandes, pero van de 5 milímetros hasta 0,1 micra, o sea, mucho más pequeños. Y por debajo de ese tamaño, fálanse de nanoplástico, ¿no? Todos estos microplásticos, como veremos más adelante, acaban incorporándose en la dieta de los peces, fundamentalmente, y de ahí se pasa a dieta humana, ¿no? O sea, acabamos incorporándonos en la nuestra biomasa. El problema de los plásticos, como decía antes, tienen una serie de propiedades, son altamente resistentes, poco reactivos y son poco tóxicos. El problema en esencia está en los aditivos que se incorporan. Para mejorar muchas de sus propiedades, a veces a cor, se incorporan elementos que son tóxicos. Entre ellos, por ejemplo, elementos o metales pesados, como puede ser cadmio o mercurio. Y también a veces se incorporan elementos que son disruptores endocrínicos, como bisfenol A o otros compuestos orgánicos, que esos sí tienen un impacto muy importante en la salud humana, o pueden tenerlo potencialmente, porque emulan o efecto de muchas hormonas, como por ejemplo a testosterona, a progesterona, etc. Eso es la parte más peligrosa quizá y el primer impacto que podemos destacar sobre los microplásticos. Otro aspecto importante es que los microplásticos, que son fruto de la degradación de los macroplásticos, interactúan con el entorno. De tal manera que les van viajando por los ríos, por las aguas oceánicas, y van incorporando, absorbiendo otros contaminantes. Por ejemplo, pueden absorber pesticidas, pueden absorber estos metales pesados. Y estos, una vez que los absorben, quedan fisados y como microplásticos, o que fan es actuar como caballo de Troya de incorporación dentro de los organismos vivos mayores, ¿no? Como pueden ser los peces, como puede ser un humano. Por tanto, cuando comes, ingieres un microplástico o respiras un microplástico, o microplástico en sí no es tóxico, pero todo que le ha adherido sí es tóxico, que se puede liberar. Se libera en el estómago cuando recibe un choque ácido, se puede liberar durante el trato digestivo cambiando las condiciones de pH, etc. ¿No? Pero además, para complicar un poco más la causa, además de las sustancias tóxicas en sí, también puede llevar patógenos que pueden ser tóxicos, ¿no? Entonces, todo este cóctel se incorpora primero en los consumidores primarios, secundarios y, en última instancia, en el ser humano. Y otro tercer impacto importante es que, como son tan eficientes, un sistema tan eficiente, tan estable, de ahí tengo su éxito, es que no se degradan fácilmente. Por tanto, si ves la vida media de diferentes productos artificiales, los plásticos destacan. Tienen una vida media de más de 100 años, la mayor parte de ellos, ¿no? Entonces, eso lo que produce es que llegan a los océanos y se conservan los océanos. Solamente es una degradación física. Esto ocurre porque los microorganismos, que son los descomponedores por esencia en la biosfera, tienen sistemas enzimáticos tremendamente agresivos que pueden descompor a madera, son capaces de descompor los minerales y a rochas, pero no son capaces de descompor de forma eficiente los plásticos. Entonces perduran en el océano. Lo que falla, como se reflectía antes en el vídeo y aquí se pone de forma más sintética, se produce una continua acumulación de plásticos, en este caso en los océanos, y se forman grandes islas que son las causas o fue la causa por la cual pues salió a luz pública y trascendió o gran impacto de los plásticos a nivel global, ¿no?
Ben, por tanto, hai veces algunhas fotografías, se falan pues, a nivel global de un total de 5 trillóns de plásticos nos océanos e unha aproximación entre 250.000 e 300.000 toneladas de grandes plásticos que están circulando no océano. Por eso falamos dun sexto continente. ¿No? Ben, aquí vedes tamén, bueno, nos activou o vídeo, bueno, un pouco como se incorpora o microplástico nas cadenas básicas, como son o zooplancto. ¿No? Isto é un experimento feito no laboratorio e son plásticos marcados de forma fosforescente e se van incorporando dentro da biomasa do zooplancto e fitoplancto. ¿No? Isto que conduce, ao final, é que todo isto se acumula na cadena trófica, ¿eh? Vamos aumentando de consumidores primarios, secundarios e terciarios, ¿eh? E isto produce o que se habitualmente se denomina como unha biomagnificación. Por tanto, a presencia de microplásticos en peixes de depredadores, tipo merluza, por exemplo, é do orden de 1.000 a 5.000 veces maior da que existe no medio. ¿Vale? Un dos consumidores de primer orden no medio mariño son as aves mariñas. ¿No? Entón, entrando xa no que noso estudio no Parque Nacional é centrarnos no como as aves mariñas poden actuar como vectores de transmisión de plásticos, microplásticos, desde o océano hacia a terra, ¿no? Hacia as colonias de cría onde se concentra. Veremos algúns datos, pero anticipo, o sea, as aves mariñas existen a nivel global 1.000 millóns de aves mariñas, que son en torno a 350 especies. Bueno, pues as aves mariñas extraen tanto peixe do mar ao longo do ano como ser humano, de orden de 100 billóns de toneladas. Por tanto, teñen un impacto moi relevante no ciclo global dos océanos. ¿No? Tendo esa idea presente, en un traballo previo que foi publicado en Nature Communication, que fixemos no departamento, en Cretus, fomos capaces de calcular, neste caso, todo o nitróxeno e todo o fósforo que as aves mariñas excretan nas colonias de cría de todo o mundo. ¿No? E nos saliu do orden de uns 660.000 toneladas de nitróxeno e casi 100.000 toneladas de fósforo. ¿No? Estes valores, así ditos así de forma cruda, pues no nos aportan gran información, pero decir que son muy relevantes no ciclo global en comparación con otros fluxos de otros que habitualmente se tienen en cuenta los ciclos globales de nitrógeno y fósforo. ¿No? Con esta idea, entonces, nosotros también entendemos que pueden ser también relevantes la transmisión de plásticos y microplásticos cara a las colonias de cría, en el Parque Nacional. Entonces, hicimos un pequeño proyecto en colaboración con as autoridades do parque, onde mostramos as areas da praia para calcular cantos microplásticos había na area e tamén nas colonias de cría. ¿No? En a diapositiva é a playa de Boi, en Sálvora, e despois na parte trasera, que é unha duna, un sistema dunar, é onde crían as gaviotas. ¿No? Bueno, para calcular os plásticos e microplásticos que incorporan as gaviotas, no caso dos nutrientes, se analizan exactamente os excrementos, pero no caso dos plásticos hai que analizar tamén o que se chama as egagrópilas. ¿No? Como sabedes, as aves mariñas e a gaviota en concreto, pues, tragan os peixes directamente. ¿No? E todas aquelas partes que non disiren, pues, as vomitan polo pico, que son o que se chama as egagrópilas, e que levan restos de espiñas, osos e tamén, como vedes na diapositiva, restos de plástico. ¿No? Ben, entón, houve que mostrear os excrementos, mostrear as egagrópilas e se foron analizadas. Os análisis, os resultados finales indican que por término medio cada excremento ten do orden de 0,4 microplásticos. ¿No? Considerando o número total de gaviotas que hai no Parque Nacional, considerando que cada gaviota produce do orden de 2 a 3 excrementos por hora, que está 18 horas na colonia e está 180 días na colonia, o número total de plásticos que incorporan nas colonias, nas playas, nas dunas, nos acantilados, é do orden de casi 30 millóns de microplásticos por cada ano. Dominando sobre todo o que se chaman as sulfonas, ¿no? Que é un plástico moi resistente. Ben, en canto ás egagrópilas, o número de plásticos é maior, porque os vomitan, non os disiren, xa? Non pasa ese filtro. Entón, é do orden de 1,4 microplásticos por cada egagrópila,
pero a súa contribución é menor porque o número de agrópolas que produce diario é moito, moi inferior, ¿no? Entón, a incorporación a través das agrópolas é do orden de 2,3 millóns de microplásticos, que tampouco está nada mal. E a maior parte dos plásticos son tipo fibra, ¿no? Son as fibras as que se incorporan. Fibra e pellets, o sea, pequenas boliñas. Ben, en canto ás praias, en canto á cantidad de microplásticos que existen nas praias, a partir dos resultados obtidos na praia de Rodas, en Cíes, e na praia do Boi, en Sálvora, extrapolando por o resto das praias do Parque Nacional, temos do orden de unhas 940 millóns de microplásticos nas praias. Casi tanto microplástico como area, ¿no? Para os 5 centímetros superficiais, que é o que se mostrou neste caso, ¿no? Ben, identificando o efecto ou a presencia de microplásticos nas praias con respecto ás colonias, decir que as colonias teñen do orden de 3 veces máis microplásticos que a praia adyacente. Por tanto, unha vez máis se pon de manifesto que as gaivotas, neste caso, son uns transmisores moi eficientes de produtos, de sustancias, de elementos químicos dende o océano cara ao continente. Adicionalmente, tamén estudiamos o que é a basura, os grandes macroplásticos ou grandes restos de produtos artificiais que chegan ás costas, ¿no? E se diferencia, hai os protocolos internacionales entre basuras de máis de 50 centímetros e menos de 50 centímetros. Aí aparece todo o que encontramos na praia do Boi, que é unha praia pequena, de 300 metros. E isto, a cantidad de fisádevos que estamos na Ría da Arousa, ¿no? E é moi elocuente que a maior parte dos plásticos que aparecen son estas pinchos que aparecen na parte dereita da diapositiva, que son uns componentes ou uns paus que se utilizan de plástico, que se utilizan moito para fixar o mejillón nas bateas, ¿no? Entón, se reflite de forma moi ben a basura mariña nas praias, ¿no? Isto, por exemplo, non ocorre nas praias de Rodas na ría de Vigo, porque a presencia de actividade misioneira é moi inferior, ¿no? En resumidas contas, aquí, topamos do orden de uns 45 kilos de plásticos por cada kilómetro de playa, ¿no? Sin considerar plásticos deste tipo, grandes cabos que están enredados nas rochas que non se poden isto pesar e pode evaluarse, ¿no? Isto é nunha zona protegida, que en principio está un pouco afastada dos puntos de producción de plásticos, ¿no? Pero tamén decimos que a actividade mariñeira é un xerador moi importante de basura mariña e plásticos cara a costa, ¿no? E xa, finalmente, que pasa coa calidade dos produtos que comemos, cos peixes que podemos inserir, ¿no? Ben, este é un traballo que fixemos en colaboración con uns colegas de Porto e son especies, non son galegas, son de Portugal, pero o panorama vai ser moi parecido, ¿no? Neste caso, evaluamos a presencia de plásticos no corazón da merluza, da sardiña e da faneca. E prácticamente nun 40-50% todos tiveron microplásticos nun órgano tan íntimo como o corazón. Evidentemente, nas branquias, no aparato digestivo que xa evaluado previamente, aparecen sempre, casi sempre, ¿no? Pero xa, para que cheguen hasta o corazón, ten que burlar unha serie de filtros que ten o organismo, e aí chegan, ¿no? E casi todos os plásticos, os máis abundantes, son os PE, os polietilenos, e tamén os PET, os terasfalato de polietileno, ¿no? Que son os que máis frecuentes, os que máis se producen a nivel mundial. Incluso, no caso da lubina, conseguimos detectar e identificar, neste caso, unha cantidad menor, 5%, microplásticos no cerebro, no propio cerebro do peixe, ¿no? Que afecta a actividade de certas enzimas que teñen unha relación directa coa capacidade de movimento do peixe, ¿no? De tal maneira que unha reducción destas enzimas
os países ten menos capacidade de movimento, pode ser, por tanto, depredado con máis facilidade ou se alimenta con máis dificultade. Por tanto, pode fracasar e morrer. ¿No? E, finalmente, pues, o nomesilón. Máis do 50% de mesilóns tuveron plásticos ou microplásticos. ¿No? Esto de polietileno, poliestireno, poliaminas. E evaluando, quizá para acabar, o risco para a saúde, que de forma global, usando unha serie de índices que usa FAO, o risco por a incesta de plásticos a través do mesilón, considerando a cantidad de mesilón que consume un portugués, en este caso, é xa alta, pode chegar a ser alta. ¿No? Fixadevos aquí nesta última figura, a cantidad de plásticos que se pode inserir un español e un portugués a nivel global anualmente pola incesta de peixe directamente. Somos altos consumidores de peixe e podemos inserir un número importante, relevante de partículas a través estritamente solo do peixe, que non é a única forma de, digamos, de incorporación de microplásticos no corpo. Sino coa respiración tamén incorporamos microplásticos. Nesta sala estamos nun ambiente bastante depurado, pero pode haber do orden de 3, 4, 5 microplásticos por metro cúbico. E respiramos do orden de 8 metros cúbicos ao día. Pero unha cidade moi poluída pode chegar a 1000, a 100 e pico de partículas. Por tanto, isto é unha parte da cantidad deses 22 millóns de microplásticos que incorporamos anualmente no noso corpo. ¿No? Bueno, pues, finalmente, pues, ou tomamos medidas ou podemos ter unha situación como a que aquí aparece. ¿No? Xa o plástico vai incorporado no peixe. ¿No? E pouco máis. Isto, moitas gracias por a atención. Casi acabamos un pouco deprimidos, o panorama no era idea, pero... é tremendo, pero sí reflicte a realidade claro. Que temos nesta era do plástico, con esa dieta atlántica, non? Que, da que falabas antes, Mar, que é beneficiosa para a nosa saúde, pero que ten moito peixe. O problema é se ese peixe pues, ten tanto microplástico. Non? Non sei se no público alguén quere apuntar algo, preguntar algo, alguna cousa que vos chamara especialmente a atención de calquera das dúas exposicións. Bueno, hai cousas moi interesantes. Senón, pois vou eu, non? Porque, por empezar por algunha cousa, falamos da dieta, pero como se convence a xente de que debe cambiar a súa dieta? Aparte dese argumento da saúde, que efectivamente é fundamental, pero cando hai tantos intereses, cando hai tanta publicidade, cando hai tantos elementos externos, non? Que nos tentan e que estamos metidos nese bucle, como se convence a xente de que sí ou sí, hai que adoptar un estilo de unha dieta máis saudable? Mar, esa é a gran pregunta. É unha pregunta moi aguda, Susana, porque cambiar os hábitos, as dietas, é extremadamente difícil. Non solamente están determinados por factores individuales da persona, sino tamén factores do entorno. La cultura con quien te mueves, tu economía, la sociedad en la que estás, la prisa que tengas, incluso factores religiosos. Es decir, suponer que nosotros, con nuestra evidencia científica, vamos a cambiar los hábitos nutricionales de Galicia o del mundo entero, bueno, pues tendríamos que ser muy optimistas para tener esa creencia, ¿no? Yo creo que esto se tiene que hacer con políticas. Es decir, interviniendo no solamente los determinantes individuales que afectan a la salud alimentaria, sino actuando en toda en las comunidades, en la sociedad y haciendo hincapié en distintos focos. Yo veo también muy importante aquí el factor de educación. Se dice que todo el mundo puede comer, pero todo el mundo no sabe comer. Tenemos que educar. Esto se puede hacer en las escuelas, se puede hacer en ámbitos como este, se puede hacer en los centros de salud. El centro de salud es el marco idóneo para que las personas prevengan que haya una enfermedad, hacer prevención primaria antes de que las personas estén enfermas. Entonces, es un marco muy adecuado, pero yo creo que tenemos que trabajar, o sea, de una manera multidisciplinar, actuando distintos agentes para lograr esos cambios hacia patrones saludables. Difíciles, eso es verdad.
Pero bueno, nosotros conseguimos una adherencia a la dieta muy elevada. Sí, bueno, hubo moito compromiso, ¿no?, por parte muchísimo, de esas familias. Muchísimo que compromiso. Chamaba moito atención. Pero ellas como, mismas se daban cuenta de que era algo bo para elas. No solamente eso, sino que en el pueblo de A Estrada, el grupo control empezó a adoptar hábitos saludables. Nosotros hemos visto aquí que en el grupo control la huella de carbono disminuye frente al inicio. Eso es un reflejo de lo que hemos visto en otros estudios previos. La gente del grupo control preguntaba, oye, ¿y tú cómo comes en el grupo de intervención? ¿Qué te dan? Y adoptaban hábitos nutricionales saludables que nosotros no queríamos, porque lo que queríamos era controlar y esto nos podía pues, llevar los resultados a la hipótesis nula, es decir, a no tener resultados. Sin embargo, hubo un efecto arrastre muy importante en la población de La Estrada, con lo cual esta estrategia científica, en este caso, funcionó, funcionó bien. Un argumento muy poderoso hora de convencer a xente é o económico, non o que che vai o peto, pois claro, xa é algo que determina tamén a túa elección. Nese sentido, a xente cree ou cremos en xeral que os alimentos ecolóxicos son máis caros. Non sei se é así ou non. Mira, nosotros... non sei se de alguma maneira se é así, se o mellor se pode actuar para que non sexan efectivamente máis caros que outros, máis baratos e máis insanos. Nosotros la promoción que hicimos de esta dieta se basó en dietas sencillas de elaborar, saludables por supuesto, pero económicas. Nosotros no queríamos una dieta para ricos, a pesar de que tenía un alto componente de pescados, de moluscos y de, bueno, de alimentos de origen vegetal, frutas y verduras. En el estudio que vamos a comenzar ahora hemos evaluado el coste de los alimentos de los participantes en el estudio y pues contrariamente, bueno, estamos en ello, ¿no?, pero contrariamente a lo que se puede suponer que una dieta atlántica es una dieta de lujo, pues eso no es así, no es una dieta de lujo, se pueden adaptar los platos, los aportes nutricionales a unos aportes económicos adaptados a los diferentes bolsillos de la población. Nosotros aquí buscábamos mucho la equidad, que todos pudieran comer saludable, independientemente de su estatus económico. Bueno, los platos precociñados tampoco son baratos, ¿no? E por arriba, bueno, pues son o que son, ¿no? No lo son. Plástico, no. Fundamentalmente. Y con eso voy a José Luis, que hay muchas cosas muy importantes, ¿no?, no que apuntaches, muchísimas, pero yo quería preguntarse por algo que es muy reciente que a gente comenta ahora mismo, ¿no? Esta cuestión de las botellas de, plástico, ¿no?, que antes se separaba o tapón y ahora quedan unidos, sí, que es una cosa muy de actualidad. Yo no sé si esto a ti te parece que puede ser una medida positiva o que simplemente postureo, por empezar por algo actual. No, yo creo que positivo, pero más, eso tiene más que ver con la gestión del plástico, o sea, para algo parecido sucedió con las latas de cerveza, Coca-Cola, que cuando sacas anilla, pues antes se desprendía y ahora queda pegada o bote, ¿no? O fase, digamos, evitar que estas pequeñas partículas, ¿no?, que escapan do control o do sistema máis eficiente de recollida de basura, pues queden despregadas por aí e se poda e non se incorpore, vamos. Creo que mellora a xestión, pero o que o consumo é o mismo. E en este sentido insistir que en Europa facemos as cousas relativamente ben, o sea, nos países desenvolvidos a xestión do plástico é bastante axeitada. O problema é que a maior parte dos países que contribúen na contaminación a nivel oceánico, polo menos, na contaminación con plásticos son países, xa casi todos asiáticos, en primer lugar. Depois está Brasil, o sea, son países donde a xestión dos residuos sólidos urbanos é moi precaria todavía. Porque é unha xestión moi cara, non é unha prioridade dos gobernos destes países en este momento. Sobre todo iso, non? Esa é a clave. E esa clave. Entón, pasa un pouco por eso. Ora, tamén incluso ese efeito de que te quede prendida e que a xente repare en eso... A xente que eixase tamén, hai que incómodo. Sí, porque a xente, sabes, como se acostumbra... E iso é un problema tamén, porque de certa medida, tanto os hábitos alimenticios a veces requieren certo sacrificio, ¿no?, que é cambiar as costumes. Cambiar o chip. E a verdade que eso... Para mí, eu sou moi pesimista nese sentido, ¿no? Porque incluso outro día vi unha noticia no periódico sobre o impacto do turismo en España e dicía que non é tanto porque os turistas non comen a comida atlántica ou mediterránea, comen hamburguesas igual. O sea, veñen coa cultura da hamburguesa e siguen comendo hamburguesas. E damos as hamburguesas, ao final, non? Tamén, pues, evidentemente, si, que é o que queren, se lle dá. Pero a cuestión é esa, o sea, comer ben, o sea, é valorar o producto. E evidentemente, pues, a mellor sale caro,
porque non o valoras. Si ti sabes que vas a comer un peixe de calidad, pues pagas un pouco máis, pero valoras ese peixe que ten unha calidad especial. E ¿no? Uh-huh. Moitos países non teñen cultura gastronómica. Entón, esta cuestión, comen, pues, como ti dices, plástico. Uh-huh. Bueno, eres pesimista e os datos danche a razón, non por desgraza. Dicíamos que isto non é postureo, que todo axuda, pero que a clave está en consumir menos plástico. Eu non sei se no noso día a día é tan difícil consumir menos plástico. Por exemplo, se imos mercar froita, pois moita xente xa non? Chega ca froita a caixa e chega ca froita, por exemplo, e pon ali, non? Sen coller plástico. É un xesto pequeno, pero mellor, entre moitos, pois ten a súa importancia. Eu creo que eso se pode, eso é unha medida que pode ser moi fácilmente, se pode implementar moi fácilmente porque basta con unha legislación adecuada, aceitada. Mira, para das bolsas, reducir, por exemplo. E non pasou algo nada. Algo se reduciu o consumo, mira, non pasou nada. No pasa, mira, me parece incluso moito máis, entendía que era moito máis complicado prohibir fumar nos bares e non nadie fuma nos bares. E día. E o fixemos. Por tanto, o que pasa é que existe unha serie de intereses comerciais, probablemente, para de poder vender os produtos de unha maneira ou de outra, que favorecen a producción e o uso do plástico. ¿No? Uh-huh. Pero creo que eso también ten que mudar. Ahora, y sempre para ben, canto menos se consuma, canto menos se produza, mellor. Pero entendo que o problema non está aquí, está en outros países que están con as políticas moi diferentes ás nosas e con as sensibilidades moi diferenciadas con respecto ao impacto que pode ter eso sobre o entorno. Por ser, hai unha cuestión importante que se me ocurriu cando estaba preparando a conferencia que os mesilóns, o sea, Galicia é o segundo productor de mesilón do mundo, o primeiro é China. Pero os mesilóns chinos teñen 4 veces máis microplásticos que os galegos. Por tanto, pues, pode vender como unha marca de calidad, ¿no? Digamos que mesilóns con baixo contido de microplásticos. Uh-huh. Non chegan aquí os chinos, ¿no? Non chegan no. Porque chegan os chilenos, pero os chinos non. Pero si non, é que somos unha potencia. Entón, dificilmente poden topar mercado aquí, ¿no? Pero sí que esa calidad, si se conoce esa información, pues la gente puede decidir tomar un producto externo o de fuera con una garantía de calidad de menor o un oso que tenga una calidad especialmente garantizada, por lo menos, ¿no? No sé igual que pensarían que os chinos, ¿no? De que de alguna manera quedaran así estigmatizados os seus mesillos. Bueno, eles nos teñen collidos, ¿no? Porque eles controlan a economía, pero... Pero sí que Europa pode proteger os seus produtos. Debería. Se son máis sans que os produtos asiáticos, por exemplo, ¿no? Pero todo está, al final está todo en que ti valores o teu producto. Claro, si ti te presentan no mercado un producto, un kilo de mesilón a un euro e outra a 5, claro, aí está a diferencia, ¿no? Pero tamén está trampa, porque claro, o de un euro, pues, é producido como é producido e ten o que ten, a calidad que ten. E creo que a esencia é eso. Se queredes intervir, adiante, ¿eh? Levantades a man. A ver, adiante. Tire Rosaura. Rosaura Leis, doutora, creo que da Estrada, se non me equivoco. Da Estrada, sí. Creo que traballaches con Mar nese proxecto tan interesante, así que parabéns tamén. Polo a parte que che toca, xa che recoñecín o entrar, ti sabes moito disto, Rosaura. Non, que va, eu, bueno, primeiro felicitar porque os dous traballos pareceronme, bueno, o noso xa evidentemente gustanos moito, pero dos plásticos moi importante, pero a mí gustaríame evidentemente os efectos sobre a saúde no caso dos plásticos, dos contaminantes, porque non son experta, non me atrevo a decir que sexan os plásticos, pero sí que estamos vendo, por exemplo, un adianto na idade da menarquia, no desenrolo puberal. Os disruptores endocrinos sí que parece que están xogando un importante papel, non? Ten que ver con iso? Bueno, é moi difícil, a mí gustame sempre nas charlas decir que é moi difícil encontrar causalidade nunha investigación. O que encontramos moitas veces é asociacións, non? E a partir das asociacións, pois vamos extraendo datos e sacando conclusións. Eu creo que nestes momentos non hai estudios de causalidade, pero sí que hai unha maior contaminación, hai uns disruptores endocrinos, cando os comentabas, saltoume, por iso quería comentalo, e sí que estamos vendo, bueno, pois, a idade da menarquia, cando antes tiñamos pois unha media de 12 anos, 12 anos, estou falando de fai 100 anos, non? Ahora estamos alrededor dos 10 anos e medio, adiantamos case 2 anos. É tremendo. E a partir dos 9 anos xa non intervimos cando hai unha menarca aos 9 anos, xa o pensamos a considerar como normal. Por tanto,
sin dúbida, os microplásticos, todos, que gustoume moito, porque como non saído o tema, cando donde dís que os contaminantes, os tóxicos, incluso esas baterias que traen esos microplásticos, están xogando un papel, pois seguramente, pero a min gustaría me preguntar, porque utilizaxes dúas cousas antes, a pregunta de os produtos ecolóxicos, que eu creo que ese é outro importante debate, e cando falabas de que o consumo de peixe é alto, o consumo de peixe cada vez é máis baixo, eso é un importante risco para a saúde. Na nosa comunidade, se consumiéramos dieta atlántica, o consumo de peixe era alto, pero estamos asistindo nas encuestas do mapa unha caída do consumo de peixe, eso é un risco. Ti falabas dos plásticos e do metilmercurio, que está, e hai unha regulación para que as idades, os nenos máis pequenos, as mulleres embarazadas, non consuman máis de uns determinados tipos de peixe, pero hasta ahora é máis importante consumir que non consumir. Es decir, vale, a pesar dos riscos, parece mellor consumir. O que temos que intentar é que o consumo, pois, liberaron os mares de plásticos. Entón, quería saber un pouco o punto de vista neste sentido, porque daría un pouco de medo que daqui se podera pensar, cuidado co peixe, que ten moitos microplásticos, non podemos consumir. Eu xa decías que nas nosas costas non é o mesmo, non? Pero eu creo que é importante desde o punto de vista nutricional e da saúde protexer a nosa dieta tradicional, onde o peixe xoga un papel importante, non? E promovela, non? E promovela, Xosé Luis, estarás de acordo, non? Sí, non, valía todo, non? Plenamente, non, o que sí quero, claro, é que cando se dice estas cousas, que a veces parece que uno está dicindo que comer peixe está malo, o único que queremos é advertir de que está presente estas sustancias aí e que sería conveniente pues, que non aumentara, por lo menos, ¿no? Eso también hay que entender que, bueno, pues, no se puede decir otro xeito, o sea, tampoco vas a engañar a realidade. O sea, creo que no é ir en contra do sector, ni mucho menos, vamos, entendo, ni a intención do traballo. O que existe unha enorme, digamos, falta de información, porque, como tú dices, todas estas sustancias tóxicas que se incorporan con os microplásticos o potencialmente poden ser tóxicas, no, en sí mismas, o sea, como único contribuinte no sería un problema, pero que estamos incorporando otros muchos más sustancias con otros muchos productos, na actividade laboral, etcétera. Entonces, eso suma un cóctel, digamos, tóxico a que estamos sometidos y que después todo esto desemboca pues, nestas situacións que te acaba de describir, en estrés oxidativo, en inflamacións, que a veces alerxias que non sabes como procede e como se producen, pero un pouco debido a ese estrés interno que estamos recibindo, ben, pola actividade diaria da nosa e a través tamén das sustancias que estamos incorporando, exóxenas, que o organismo as metaboliza ou as enmascara con máis ou menos eficiencia, ¿no? O sea, al final, pois, esa a cuestión, ¿no? Consumamos peixe, en definitiva, é de calidade, no, a poder ser. É polo menos, vamos. Aproveitando que está sendo, eu quería preguntar si as técnicas, porque falabas do mexilón, ¿no? E non sei si as técnicas de cultivo de mexilón, de como extraemos o mexilón, si eso pode ter efecto sobre a cantidad de contaminantes ou non, ou como podemos... Bueno, eu iba a intervir por outra cosa, pero xa que me lanzas, bueno, moitas gracias. Bueno, eu primeiro que quería sinalar, e un pouco as dúas charlas sí que nos levan aí, ou aos grandes mensaxes, é que a saúde humana e a saúde mental son vasos comunicantes. Isto hai 20, 30 anos, a saúde humana, digamos, estaba arriba de todo, e o que pasaba no medio ambiente, pues era o... Bueno, a min con que me curen, a min con que eu aumente, e vemos que son interrelacionados, o sinalaba antes Mar moi ben. É dicir, non é só unha cuestión clínica de tratar cando aparece a enfermedade, sino que si podemos prevela. E eu creo que as charlas o que nos sinalan ese concepto, ¿no? En inglés One Health, é dicir, hai unha única saúde e os dous elementos, ¿no? Entón, eu quería destacar como un elemento importante esa cuestión que aquí se ve do sistema. Si xa vamos ao miúdo, claro, a ver,
eu creo que hai varias cuestións. Primeiro, decía antes Rosauro, dixo Jordi tamén, claro, unha cousa son os datos, logo podes facer correlacións, ese é un método científico, e logo das correlacións veñen as hipótesis e a causalidade. Esa última parte é a máis difícil, pero aí non chega se non tes datos. Por tanto, os datos non hai que terñes medo, os datos son datos, e sin datos non hai método científico. Esta é a primeira cuestión. E a partir de aí, pois, se vai traballando. Claro, que o que temos, outra cuestión importante, é que sería un pouco os balanzas, non? O que entra é igual ao que sae sempre. E se non é o así, é que o acumulas. E isto vale para calquer proceso que apliquemos a esta sala, ás persoas, non? E eu creo que, por exemplo, no caso dos microplásticos que estamos a falar, Jordi se centrou nunha das vías oceánicas, pero tamén, como sinalaba antes, a vía respiratoria. De feito, os traballos que hai agora a nivel de medicina, normalmente é a calidade do aire, é un elemento determinante en asma, en moitas patologías, porque a entrada máis directa ao noso sistema. Porque, claro, son 8 metros cúbicos por día que respiramos, por iso ter unha boa calidade do aire e dunha boa calidade implica tamén ter unha menor cantidad de microplásticos importante. Evidentemente, se non facemos nada, outras vías van a ser importantes. Por tanto, a clave é o consumo de peixe, hai que mantelo? Sí. E se é o peixe galego? Ora, se traemos peixe de outras pesquerías, atención a eso. E vou poñer un nome que eu contra ele estou sempre, que é a panga. Deixemos de comer panga. E nin é das nosas pesquerías, ben de pesquerías. Pero freouse o consumo de panga, non? Sí. Que son como empezando a... Por qué? Porque evidentemente, claro, o problema, tú ibas ao supermercado, tiñas a 2-3 euros o quilo, e era o que dicía Jordi, vamos aí, claro, hubo que poñer datos encima da mesa e dicir, a ver, atención, primeiro, a forma de pescalo, que con unha pesca destructiva, con unha pesca que arrasa os ecosistemas, pero que logo vía esa calidade e tiña moitos metais e moitos microplásticos. Entón, e iso pasa con calquer outro producto, non? E con o que decías dos Michelins, por exemplo, e agora había dos paus de... antes de estar na universidade, pois a miña vida me levaba a traballar no mar. E a traballar tamén nas bateas, e en aquel momento, por exemplo, os palillos das cordas, se chaman os palillos, eran de madeira, moito máis biodegradable que facer de plástico. Bueno, eran máis difíciles de colocar, porque os do plástico, como veñen puntiagudos, cando tiñas que facer forza para colocálo na máquina, axudaba. As mans cho agradecían ao longo do día. O outro viña, digamos, era un paralelepípedo, e meter un cuadrado, verdad? É moito máis fácil que... Entón, que é o que pasa? Por que se deixou de facer? Era moito máis biodegradable, sinceramente por un tema exclusivamente de coste. Por que? Moito máis barato, e segundo, tú hai un tema de perda inherente. É dicir, tú se che caen polo temporal, etc. Entón, se encima algo que valía máis, encima o perdías, se pasou. Ora se está volvendo, evidentemente, polo sistema da extracción, e por decir, eu quero, entre comillas, como é un misilón, teña un producto máis biodegradable, pois teño que volver a sistemas que había antes, non? E por eso, por exemplo, eu que dicía Jordi, cal é o problema que ten o mexillón chino, é que, por exemplo, o utiliza para logo poñer as cordas, non son biodegradables, por exemplo, o que se emprega en Galicia prácticamente se biodegrada porque vendo, bueno, outro concepto que temos que ver agora, e a industria aí está a tope, que o bioplástico. E que, por exemplo, o que vamos aos supermercados, o que tú comentabas antes, Susana, nos supermercados agora vemos dúas cousas, unha por lei e outra por negocio. Lei, hai unha directiva comunitaria que a partir de febreiro de 2025 xa non é posible vender a froita, digamos, con ese poliestileno que tiñamos, se volve o granel. E agora ves que moitos dos supermercados, verdad, apareceu que todos están en caixas e vamos collendo. Xa a parte que se envasa é menor. E a segunda é que esas bolsiñas da froita ou teñen que ser de papel ou son dun, verdad, que son, que dices tú, como rompe isto, non? Claro, esos son feitos de almidón, veñen da pataca, por eso se chama bioplástico, non? Que sería para outro tema, non? Pero eu que nes quería preguntar,
y siento esto, pero claro, como Rosaura me lanzou aí a cousa, non me quedou máis remedio que tal. Eu quería facer ni unha dúas curiosidades que tiña. No caso de Mar, a min un tema máis alá das correlacións estadísticas foi a adherencia das persoas. E o que tú comentastes ahora ao final dese vaso comunicante, é dicir, tú si tes uns grupos de sinal poden ser líderes para o resto. Porque, claro, o grupo control preguntaba, oye, que che están dando? Porque si che están dando os médicos é que de ser... Claro, eso desde o punto de vista de estudo que queríamos é que foran compartimentos estancos, pero non. Entón, eu quería preguntarche a adherencia así o demostra, pero cal foi o grado de satisfacción desas familias ao final e si logo, unha vez rematada a intervención, seguiron. É dicir, que non hai unha volta atrás. Esta era a cuestión que che quería facer eso. Pois, nosotros precisamente utilizamos esta estrategia para que a educación que impartíamos fuera sostenible en el tiempo. Pero eso non lo sabemos. Lo vamos a investigar ahora. Va a empezar una residente de Medicina de Familia, una tesis doctoral, precisamente para ver, pasados los años, si las familias que asistieron a este grupo de intervención con esta educación nutricional, si siguen manteniendo esos hábitos saludables y si los parámetros que tienen metabólicos se mantienen en unos estándares buenos, se mantienen pues lo que nosotros habíamos conseguido. De momento, eso no lo sabemos. Fue un estudio que duraba 6 meses con cada familia y no volvimos a hacer un estudio muy costoso en dinero y en esfuerzo. Y vamos a ver ahora si eso se mantiene. Pero hay algo muy importante que trasciende el estudio científico. Y es que el Consejo Nutricional con Dieta Atlántica se incorporó en los planes de salud locales. Entonces, antes se aconsejaba dieta mediterránea. A nosotros los gallegos, que tenemos una dieta, bueno, que ya estamos viendo lo que es. La adherencia era menor, empezando porque muchos productos ni siquiera los tenemos y no vienen de nuestra cultura. En este momento se ha incorporado a nuestros sistemas de salud y eso ya es un logro importantísimo. Es decir, a lo mejor las familias pues, han modificado sus hábitos o no, no lo sabemos, pero lo que sí es verdad es que ahora en los centros de salud se está aconsejando la dieta atlántica. Entonces yo creo que esto sí que puede tener repercusión en la salud de los gallegos. Ya la dieta atlántica se está escuchando en todas partes. Sí, hay un logro. Eso es un logro. Logro también. Y luego otra pregunta concreta que tenía. Después tenemos otra por ahí también. Paso. A pregunta concreta, claro, dentro de los microplásticos, o comentaches tú, claro, menos de 5 milímetros, pero claro, vaya hasta una micra. Claro, cuanto más pequeños sean, se sobreentende que entrarán en las rutas metabólicas moito, moito máis fácil, o decías tamén na foto, non? O que vemos, esos grandes que vemos, aínda que son fotográficamente moito máis impactantes, seguramente que na entrada no sistema, é dicir, nós non vamos tragar un mechero, por decirlo así dunha forma moi, moi fácil, non? Eu quería saber se no estudo tú tendes algún dato da dispersión dos tamaños, é dicir, ou é un número global entre unha micra e menos de 5 milímetros ou tendes unha especie dunha campana de Gauss onde está a distribución de tamaños. Era un pouco así específico. O que observamos é que non son os máis pequenos, son... 5 milímetros non hai, aparece, son casi sempre 50 micras para baixo, ¿no? Pero están os incorporan os que están. Entonces, bueno, os nanoplásticos xa non os analizamos por cuestións técnicas que son máis complicados. Pero isto tamén hai que ver a fracción ou o tamaño que domina no sistema. E habitualmente, a mellor, os máis pequenos, habitualmente a mellor, tampouco son os máis frecuentes, quizá. Eso non o temos tamén constatado. Pero sí que sí, o que sabemos, cos datos que son, tampouco son reducidos realmente, é que son, digamos, da faixa máis pequeno, dos máis pequenos, como tú dices. E probablemente os nanoplásticos efectivamente pasen todos os filtros e moito máis rapidamente que os microplásticos e afecten a máis órganos. A ver, por ali, Carlos, quería facer tamén unha pregunta. As intervencións que realmente son moi interesantes con temas que preocupan hoxe a nivel social e a nós como individuos pues, debemos interpelar directamente, non?
Eu declárome un practicante da dieta atlántica antes incluso de saber que era dieta atlántica. Porque realmente, por exemplo, o pan de molde na miña casa entrou cando xa era maior de idade, porque na miña casa cocemos toda a vida, facíamos o queixo de toda a vida, e viña o pescadeiro pola aldea na furgoneta e comíamos o peixe, cando podíamos comer peixe, cando non comíamos a carne que criábamos. É dicir, realmente era unha dieta local en termos de producción, en termos de consumo, en termos de relación, non? Que entendo que tamén tiña unha pegada moi baixa en termos de carbono e noutros moitas, de outro moito tipo. Tuvemos un bar na familia de sempre, os cascos das botellas, eu canseime de neno de xogar encima das caixas das botellas cos cascos, e cando caía algún era un drama porque viñache o distribuidor de Coca-Cola, rabache a caixa cos cascos de botella. É dicir, a xestión, agora parece que estamos, digamos que inventando a pólvora, volvendo á reutilización, cando, insisto, eu de neno canseime de xogar encima das caixas cos cascos de vidro das botellas, non? E despois hai outra cuestión que é, por exemplo, a producción, que se algo me preocupa, e aquí onde vai a pregunta concreta. Claro, eu nese momento si bebía, na miña infancia, pois bebía o leite que tiñan as tres vacas que tiñan meus avós na casa, as dúas vacas, pero hoxendía, claro, é moi difícil ter esa calidade de leite na casa. Básicamente, por qué? Porque no momento en que entras nunha economía de escala e tens que producir para atender unha demanda, entras en termos, traballas nos termos nos que o custo é realmente o que move toda a producción, as vacas que producen leite non descansan sobre palla como descansaban as da casa e se lle cambiaba, senón que descansan sobre láminas de caucho que se desgastan, que acaban entrando na súa alimentación, acaban consumindo e, polo tanto, acaban formando parte, entendo, da cadea. Neste sistema capitalista, a min casi me dá vergonza pensar a cantidade de botellas que teño na casa isotérmicas que me van sobrevivir esas botellas, é dicir, que podría ter unha soa e usala toda a vida, pero como Stanley fixo, por exemplo, esa gran campaña na que ardeu un coche e a súa botella resistiu, esa botella termo pasou a, non sei se sabedes o caso, pasou a estar agotada a nivel mundial un termo que ten a mesma función que o termo que a min me regalou Sindo pois en determinada ocasión. E vaime sobrevivir ese termo, pero teño necesidade de, ai que bonito este, vou a comprar. A miña pregunta concreta para Xosé Luís é a seguinte: que decisións como individuo podo tomar para reducir os microplásticos que consumo, por exemplo, tomando a elección de beber en vez de por unha botella de plástico e rellenar a miña botella, entendo que é un impacto, e sobre todo, que impacto pode ter iso na cantidade de microplásticos que consumo? É reseñable, podo botarme a Bartola, que vai dar igual, xa sei que é unha pregunta complexa, pero por iso xa fago, porque sei que me podes dar unha resposta. Atentos todos, cosas que podemos facer, por exemplo, o da botella de auga, a ver como facemos. Bueno, como decía antes, eu sou un pesimista, ¿no? Pero bueno, tamén dicen que un pesimista é un optimista ben informado. Entonces, vamos a ver, esa evidentemente, a actitud personal de cada un é importante, porque se somos moitos ou son moitos, marca tendencia, ¿no? Pero tamén a veces uno pensa que pues, unha actitud individual de non consumir plástico é como se vas nun autobús cara a un muro e corres para atrás, o autobús seguindo indo na mesma contra o muro, ¿no? Entonces, eu creo que temos, igual pasa coa dieta, ¿no? O sea, vivimos nunha sociedade, pues, decías, de capitalista, con unha serie de virtudes, pero moitas desventazas, ¿no? E o tema educacional, a información que reciben. Eu penso máis que nós, porque nós ainda temos referentes, pero penso máis nos críos que temos nas casas, que por moito que lle informes ou eduques, ten moita máis influencia calquer impacto visual da televisión que o que lle dicen os pais. Vamos. Nas redes sociais. É unha frustración continua, e agora máis todavía con redes sociais. E ves que os críos pues, non queren comer peixe, non comen bacalao, ni coliflor, bueno, eso é o último. E están todo día comendo pizzas ou hamburguesas, porque vivín recentemente. Entonces, evidentemente, non hai que insistir, porque habitualmente se poden romper certas barreiras, pero a cuestión é que temos enfrente un enemigo moi forte, que é o sistema no que vivimos, e que do cual é moi difícil afastarse, non apartarse, porque vivimos nunha comodidade tan alta, un confort tan grande, que calquera iniciativa, en certa medida, implica molestarse,
renunciar a un confort que había que ver de qué nivel es, ¿no? Pero el problema es ese, que la mayor parte de la población se arrastra por el confort que vive y no quiere, pues eso, elevar la bolsa o mercado porque tienen que pensar en tener una bolsa de uso múltiple o eterno para ir al mercado y comprar las cosas. Pero ya hay gente que fai, eso sí, se está conseguiendo. Claro que ¿no? Sí. Cada vez más. Pero digo también, o pesimista, pero que hay algunas compañías pequeñas... No, sí, también arrastrado por una normativa que se te cobran a bolsa. Pues mira, pero, que sea por eso, ¿no? No, claro que sí, pero también te se enfrente, que algo tan evidente, que tardes tanto en implantar, pues dices que, bueno, pues la cosa no es fácil. No. Ahora, también digo que hay que insistir. O problema ahora é o das bolsas de tela, que hai tantas que xa tamén contaminan, que eso nos levaría a outro tema que hoxe creo que non vimos ter tempo de abordar, ¿eh? Pero alguna cousa... No, o problema, o dixo él tamén antes, é que él ten cantos botellas destas que te van a supervivir. Claro, que consumimos demais, o sea, sí. Vivimos unha sociedade opiosa, que gastamos e consumimos e temos moitísimas cousas. Sí. Entón, eso va totalmente en contra do crecemento sustentable, ¿no? O sea, crecemento e sustentable, ¿sabes? Son dos términos que van, que digamos, son incompatibles, porque se si creces, difícilmente pode ser sustentable, porque implica consumir, ¿no? Entón, claro, temos na casa todo por tres ordenadores, tres móviles, tres... E entón, eso é o que non se producía antes. Pero que te preguntaba, Carlos, de recheamos a botella, entón, a nosa botella isotérmica que temos na casa, ou compramos de cada vez unha destas? No, entendo que, evidentemente, se la pasa para o de sentido común, vamos. Non ten sentido todas estas botellas, que a veces son máis pequenas. Entón, que consumir dúas. Entón, se as tes, pues, debía haber puntos de control para encher a botella e onde enches as botellas e desas de consumir o plástico. Esto, son desas iniciativas que casi caen de caixón, ¿no? Outras son máis complexas, quizá, pero estas, ¿no? Ahora pensando, por exemplo, de cara a metilmercurio, os peixes de máis tamaño, de vida longa, depredadores, son os que están máis contaminados, os que se recomenda consumir menos. É o mesmo para o microplástico, porque un pouco pola cadena trófica podíamos pensar que sí, non? Que o sí, mellor... sí. Son biomagnifican, ademais, teñen moito máis plásticos, calquer contaminante o multiplica por un factor. A ver, pues para levar a cabo esa dieta atlántica, José Luis, ¿qué países nos recomendas? Ah, come de todo. ¿Tú comes de todo? Como de todo, porque son fillo de neto de mariñeiro, o sea, de Vigo, o sea que, eu, bueno, en mi casa comemos, xa incluso xa estamos un poco pesados con pulpo, porque mi abuelo tenía pulpo todos los días. E miña abuela maltrataba o pulpo, que non o cocillaba moi ben. Pero sí que, ahora, sabes, comer peixe é unha delicia, vamos. É unha suerte que temos os galegos de poder comer peixe de calidad e incluso un precio económico, porque se un viase un pouco por aí arriba, non hai peixe. E incluso nas illas británicas non hai peixe. Hai salmón e pouco máis. E non seguimos tendo. E non seguimos tendo. Por sorte é moito. Por sorte, pero tamén a ver hasta canto, porque as cousas tamén están cambiando no mar. E a ver como vai a cousa. Marque xa o explicou moi ben, non? Pero a importancia, porque falaba sendo antes de cando os médicos din isto bo, vamos a consumilo, non estou tan segura. Depende, eso é un factor máis, pero eu creo que a adherencia, que Marga explicou ben, debeuse tamén outros factores. Primeiro, que eran a comunidade, que eran todos, que implicouse as tendas, que implicouse o ayuntamento. Eu creo que hai dous factores que non mencionamos aquí, con respecto aos cambios alimentarios, que son un importante papel. Non sabemos cociñar. A cociña transmitíase nas nosas casas. Eu sempre digo que un exemplo son os novos pisos, os novos apartamentos, donde a cociña é unha barra que separa do salón. Antes a cociña no salareira era o sitio de reunión. E ali, entón, dimos tamén clases de cociña. Eu, que decías antes, son da estrada, contaba ya marcando volvía. Miña nai iba a misa, volvía e decíame, oe, que queixo ese que lle está dando a fulanita? En donde pode comprar? Porque outro factor importante é que eran alimentos nosos, que estaban na nosa tradición, e alimentos sabrosos, como é o que caracteriza os nosos. Por tanto, eu creo que gastronomía é un papel importante. Mar falaba da educación, a escola. Temos que facer. Bueno, unha materia pendente, non? Levar todos estes contidos á escola que non están aínda
moi presentes nos centros de ensino, non? Ainda que os nenos escoitan moitas cousas, pero as redes pois, son unha influencia a veces nefasta, non? Mar, querías apuntar tamén alguna cousa no, e imos despedindo. Quería preguntar se a presencia de microplásticos en los alimentos afectan ás características organolépticas de los mismos. No teño conocimiento, nós non estudiamos e tampouco teño lido nada nese sentido. Porque so, tamén son partículas mínimas, o sea, un, dous microplásticos por individuo se está falando, ¿no? O sea, tampouco é, non é por peso. Entonces, eu creo que non, vamos, a este nivel. Pero como sigamos así, a mellor sí. Bueno, podemos que, quedar emprazados a vernos nun tempo cando saibamos como evolucionou, como esas familias que participaron nese estudo se seguiron efectivamente con esa dieta, se seguiu a súa saúde pues, mellor, se seguiron conservando ese peso, non? Co que quedaron ao final do experimento. Tesos que ter informados, Mar. Absolutamente, cando queráis. Sí, sí. Bueno, pois pues, non sei se queda algunha cousa por apuntar. Isto levaríanos a moitos outros debates que podemos abordar noutra ocasión. En todo caso, moitísimas grazas aos dous por acompañarnos e polas vosas explicacións, porque ás veces é difícil transmitir este tipo de contidos, ¿no? Que son pues, tamén un pouco alleos, ¿no? O que así, o gran público. É importante tamén dalos a conocer e dar a conocer o vosso traballo. Así que moitísimas grazas, Mar Calvo, Xosé Luis Otero, grazas aos dous por acompañarnos. Grazas a todo o público tamén pola vosa atención, polas vosas aportacións. Nada, agardamos vos nun novo encontro, esperemos que sobre un tema tan interesante como de hoxe, da man del Correo Gallego e da Universidade de Santiago de Compostela, tamén que tanto fai, non? Pola cidade, tamén pola investigación que é tan importante. Grazas a todos, grazas a vos e moi bons días. Muchas gracias.